Esta ilustración viene de un personaje que hice en tinta hace tiempo y me gustó bastante, así que quería pasarlo a versión digital. Y lo que hice pues fue hacer el personaje y luego este es el personaje, ¿vale? Que esto es tinta y rotulador en un DIN A3. Y nada, me gustó mucho la idea, me moló mucho y lo quise hacer en digital, así que le coloqué un entorno guapo y una situación, una escena para ambientarlo. Lo primero que hice fue colocar el personaje recortado, escaneado y recortado, y luego ya un entorno haciéndome una idea muy general. Aquí empiezo a darle caña directamente, no como otras veces que primero pinté con negro y después debajo el color, sino que aquí directamente ya con color. Es una ilustración con muchísimo detalle y me llevó muchas horas, pero bueno, la verdad es que aún estaba a medio aprendiendo con el programa y entonces iba lento. Y nada, poco a poco. Lo que tenía claro es que quería un contraste de fuego delante y en el fondo con luz blanca, blanca azul, para que hubiera un buen contraste. De fondo le quería poner una especie de catedral, como si hubieran irrumpido en el templo. Y nada, las cristaleras, las vidrieras es fácil y rápido. Y el resto ya es mucho, meter mucho oscuro, simular piedra y dar ambiente de recién entrados con polvo y con luz. Y finalmente pues quedó esto.